estamos en Selva, estamos con los chicos de Harold Remanso, con Esteban Gómez y Manuel, los gente que está con los chicos que están con Donald Trump, para esta gran carrera que se viene ahora el próximo domingo aquí en Selva. Bebe, contanos cómo marcha todos los preparativos con el caballo para el domingo. Y bueno, viene llegando bien y bueno, día a día se va poniendo mejor, se va acostumbrando a la cancha y bueno, estamos esperando el día nada más. Sí, una carrera muy, muy linda, ¿no? Y muy comentada en todo el país, ¿no? Sí, así es. Bueno, viene a hablar en todo el país y bueno, esperemos que nos vaya bien y bueno, nada más que decir, así que llegue bien el caballo y bueno, que haga un buen papel. Sí, realmente es un compromiso muy, muy serio, ¿no? Y muy importante para ustedes que les toque competir en esta carrera, ¿no? Sí, así es. Una carrera muy, muy linda y bueno, ojalá se nos dé y podamos ganar, ¿no? ¿El caballo cómo lo ves? ¿Cómo ha viajado? ¿Cómo llegó? Llegó bien. Viajó tranquilo. Es manso para viajar, así que ningún problema. Igual acá en el bosque es manso, tranquilo, así que ningún problema. Sí, recién lo veíamos un poquito afuera cuando hicimos esas imágenes y el caballo es muy tranquilo, ¿no? Y muy dócil, ¿no? Así es, muy manso, muy mansito, caballo parejero. Contanos, Manuel, vos que estás todos los días con el caballo, ¿cómo lo ves al caballo para este gran compromiso? Bueno, lo vemos bien, llega bien el caballo. Llega con toda la energía, llega bien. Preparado, llegando el día. Felicitaciones por este compromiso tan lindo que están por afrontar. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias.